¿Qué Hola, tal, chica? profe, buenos días, good morning. Y qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? Bien, profe, bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Contento de estar con ustedes, de verlos en una clase más, de compartir este espacio académico. Buenos días, profe. Les adelanto, cuadernos de álgebra sobre la mesa, por favor, que vamos a empezar, ¿ya? Cuadernos de álgebra sobre la mesa. Buenos días, profe. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué Bien, tal? Qué profe. gusto de verlos, qué gusto de escucharlos. Cuadernos sobre la mesa, ¿ya? Oye, escúchame, antes de empezar, he visto que se ha dado una indicación, no sé si Chicho les habrá dado. ¿Ustedes son de Chicho, no? ¿O de Ronald? Chicho, Chicho. José Luis. Chicho, Chicho. José Luis. No sé si José Luis les habrá dado la indicación, pero esto, un poquito la idea es diferenciar las videoconferencias sociales que podamos tener con las videoconferencias académicas que vamos a tener en algunas clases, ¿no? O en todas las clases. Y es importante en estas videoconferencias académicas que todos puedan estar correctamente uniformados, no con la idea de molestarlos o con la idea de complicarles la existencia o con la idea de que de fastidiarles la mañana, ¿no? La idea es entender el espacio y el momento y el lugar en el que estamos. Si bien es cierto, cada uno está en su casa, pero estamos haciendo labores académicas, labores escolares, y en ese sentido, es importante entender esta indicación. José Luis se las comentó, les dijo. Sí, dijo algo para Sí, la próxima semana, la para la próxima. próxima semana está con el polo y colegio ahí. Ya, entonces, no se olviden, esto va a ser importantísimo para poder hacer un buen cumplimiento del trabajo, ¿ya? Ahora, les voy a pedir a todos, por favor, que habiliten su micrófono, que deshabiliten su micrófono y habiliten su cámara, por favor. Quiero verles su camarita, quiero verles el rostro, quiero ver dónde están trabajando. Muy bien, chicos, ¿cómo están? Quiero verles, vamos, vamos, quiero verlos. Dale, Sofi, quiero verte, vamos. A todos, a todos, a todos, muy buenos días. ¿Cuántos chicos hay en el salón? Como, no sé, 25, creo, profe. 26, 27, creo, profe. Ok, muy bien. Este es cuarto B, álgebra. Estamos. Ok. Oye, una de las cosas que tenemos que ver, importantísimo en cuarto de secundaria, ustedes saben que el álgebra es un prerrequisito para temas universitarios, para el cálculo, para el análisis matemático. Y un tema básico, ¿y por qué hablo esto, no? Ustedes cuarto de secundaria y el próximo año están dejando ya las aulas de la escuela, ¿no? De la educación básica regular y van a pasar a una educación superior. Entonces, es importante hacer ciertos temas de matemática, que yo sé que lo han visto desde la primaria, porque no es un tema desconocido, pero ver ciertos temas asociados al álgebra que les va a permitir hacer una matemática superior con mucha facilidad. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, vamos a proyectar esto de aquí. Deshabilita tu micrófono, por favor, y el que tenga alguna pregunta o algún comentario, me la hace llegar, por favor, al toque nada más. ¿Ya? El tema de que vamos a ver el día de hoy son inecuaciones de primer grado. Pero hablando de las inecuaciones de primer grado, es importante entender el concepto de desigualdad. Cuando hablamos de una desigualdad, por ejemplo, a ver, dame un ejemplo de desigualdad, señor Francisco Sepúlveda. Una desigualdad matemática. Ah, desigualdad matemática. La Cualquiera. desigualdad absoluta. Ahí, ¿está bien? Sí, pero yo quería un ejemplo con números. Dame un ejemplo Ah, con con números de números. desigualdad. ¿Es de 9 mayor que 7? No, no, de 9, Correcto. sí. Sí, claro. 9 es mayor que 7 y esto es una desigualdad, ¿correcto? Esto es una desigualdad numérica. Ahora, esta desigualdad, ¿correcto? Es
del tipo absoluto. Profe, ¿pero por qué? Porque 9 siempre va a ser mayor que 7, aquí en la China y en la Conchinchina. ¿Estamos? Ahora, cuando yo veo una desigualdad con una incógnita, aquí la cosa cambia. Porque para que x más 1 sea mayor que 7, va a depender mucho de los valores que tome x, ¿no? Porque, por ejemplo, si x vale 10, la desigualdad se cumple. Si x vale 5, la desigualdad no se cumple. ¿Estamos? Entonces, en esta desigualdad es del tipo relativa. Pueden ir tomando pantallazos e ir pegándolo a una hoja de Word para que luego puedan tomar apuntes de lo más importante que se ha hablado en estos 40 minutos. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Bien. Entonces, esos son los dos tipos de desigualdades. Y una desigualdad es una comparación de dos cantidades, ¿correcto? En donde una va a ser mayor que otra, o menor que otra, o también puede ser mayor o igual, o menor o igual. ¿Estamos? Ahora, el símbolo de desigualdad también puede ser este de aquí. Esa expresión significa desigualdad. El problema es que no es muy específica. ¿Estamos? Mejor es utilizar el símbolo mayor o el símbolo menor. ¿He sido claro con el concepto de desigualdad? Bacán, voy a avanzar mi pizarra. Vamos al siguiente punto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Para que quede claro entonces, las desigualdades relativas son las inecuaciones que vamos a ver. Y mira, primer ejemplo. Mira esta inecuación. ¿Qué nos dice el ejercicio? Calcula la suma de los valores de los números enteros x tal que se cumpla esta desigualdad. ¿Ok? Entonces, ayúdame, por favor. Mira lo que voy a hacer aquí. 5 es menor o igual a 2x más 1 y es menor o igual a 11. ¿Estamos? Yo quiero saber el valor de x, ¿correcto? Solo x, ¿estamos? Y esto es una desigualdad compuesta, profesor. ¿Cómo que una desigualdad compuesta? O sea, es una expresión en donde hay más de una desigualdad. En este caso hay dos desigualdades en una misma expresión. Profe, entonces, ¿cómo se resuelve este tipo de ejercicio? Es muy sencillo. La idea es hallar x solito. La idea es dejar x solito. Es como si una persona estuviera con ropa completita, ¿correcto? Y yo la quiero dejar en calzoncillo, digamos. Entonces hay que quitarle todo lo que le está estorbando. ¿Me dejo entender o no? Yo a esta expresión solo la quiero dejar en x. ¿Correcto? Entonces vamos a quitarle todo lo que está estorbando. ¿Qué está estorbando, profesor? Mira, primero vamos a quitarle menos 1 a toda la desigualdad porque hay un más 1 que me está estorbando. ¿Correcto? ¿Cómo quedaría esto? Ayúdame, por favor. El 5, si le quito 1, queda 4. Menor o igual. Si a 2x más 1 le quito 1, desaparece el más 1 y solo me queda 2x. Y si al 11 le quito 1, me queda 10. ¿Estamos? Ahora, ¿qué me está estorbando para poder dejar en x nada más la expresión? Profe, el por 2. Este por 2 me está estorbando. ¿Cómo lo elimino entonces? Dividiendo entre 2, correcto. Entonces ayúdame, por favor, ¿cómo quedará la expresión? En el lado izquierdo, 4 se convierte en 2. 2x entre 2, desaparece el 2 y me queda x nada más. ¿Y 10 entre 2 es? 5. ¿Qué me pide 14, el ejercicio, profe, como respuesta? Ah, ya. Sumo, me pide que calcule la suma de los valores de los números enteros. Esto es importantísimo. La suma de los valores enteros. ¿Qué números enteros 3, puede tomar x? 4. 3. 2, 3, 4. 2, 4. 3, 4. Ah, correcto. 14. Puede ir 14. Desde 2... 3, 4 y 5. La respuesta sería la suma 14. ¿Estamos? Bien, esta es una desigualdad compuesta en el ejercicio número 1. Vamos a hacer el ejercicio número 2. ¿Tomaste pantallazo? ¿Tomaste pantallazo? No. No, profe, no. ¿Ya la tienes? Toma un pantallazo, por profe, favor. Dime. Profe, ¿lo puedo copiar al cuaderno? En vez de... Se tiene que copiar el cuaderno, se tiene. Si lo estás copiando, bacán, ya no le tomes pantallazo. Sino que yo pensé que de repente no estás tomando pantallazo o no la estás... Si no eres tan rápido para escribir, mejor tómale un pantallazo y de ahí lo pasas a limpio. Pues. Manjas. ¿Ya? Vamos, profe, con la pregunta 2. ¿Le podemos tomar foto con el celular también? ¿Dime? ¿Le podemos tomar foto con el celular también? Y pues si de ahí lo pasas a tu cuaderno bonito, ¿no? Porque eso tiene que estar en tu cuaderno. ¿Ya? Uh-huh.
Pregunta 2. Apaga tu micro, porfis, para que el audio de tu espacio no se acople a la conferencia. Ok. Empezamos. Ejercicio 2, ¿eh? Mira qué pasa en este ejercicio 2. Me piden resolver. Entonces, como se habrán dado cuenta, esta ya no es una inecuación compuesta, es una inecuación simple de primer grado, pero donde aparecen varias fracciones. Entonces, la manera de proceder es trabajar como si estuviéramos en una ecuación. ¿Qué hacíamos en ecuaciones cuando hay fracciones? ¿Alguien recuerda? Mínimo común. Mínimo común múltiplo. Correcto. Entonces, vamos a hacerlo por aquí. El mínimo común múltiplo de 5, de 2, de 3 y de 30. 30. 30. ¿Todos se dieron cuenta que es 30? Mínimo común múltiplo 30. Profe, no, yo no sé cómo vayan el mínimo común tan rápido. Ya lo hacemos paso a paso esta vez. Mitad 1, mitad de 30, 15. Como 3 no tiene mitad, lo copio. Como 5 no tiene mitad, lo copio. Tercia, 1, 5. El 1 simplemente lo bajo y el 5 lo bajo. Quinta, 1, 1 y 1 y 1. El mínimo común múltiplo será 2 por 3, 6 y por 5, 30. ¿Qué significa eso, profesor? Que vamos a multiplicar por 30 a toda la inecuación. ¿Qué, profe? ¿A todo? ¿Sí? ¿Y se puede multiplicar por 30 a toda la inecuación? Sí, no hay ningún problema, igual que las ecuaciones. ¿Cómo quedará este ejercicio, entonces? Ayúdame, mira. 30 que multiplica a x menos 5 sobre 5. Más 30 que multiplica a x menos 4 sobre 2. Más 30 que multiplica a x menos 3 sobre 3. Menor que 30 que multiplica a x sobre 30. ¿Qué creen que va a ocurrir aquí, muchachos? ¿Por qué crees que he multiplicado a todo por 30? Para poder simplificar. Para eliminar los denominadores. Bien, bien, bien. Quinta 1, quinta 6. Lo que me queda es 6 por x, 6x, y 6 por menos 5, menos 30. Ahora, mitad 1, mitad 15. 15 que multiplica x menos 4, más 15x, menos 60. Seguimos. Tercia, tercia 1, tercia 10. 10 que multiplica x menos 3 será 10x, menos 30. ¿Ok? Menos 30. Y finalmente, menor que 30 abajo y 30 arriba se cancela. ¿Qué nos queda? Simplemente x. Vamos a reducir términos semejantes. Vamos a juntar términos semejantes. ¿Estamos? Ayúdame, por favor. 6x más 15x son 21x. 21x más 10x son 31x en el lado izquierdo. ¿Estamos? Ayúdame por aquí. Menos 30 y menos 60 es menos 90. Menos 90 menos y 120. Menos 30 es menos 120 menos en el lado izquierdo. Y en el lado derecho tengo x. Profe, ¿qué me conviene? Fácil. Pasar el 120. Correcto. 120 que era negativo en el lado izquierdo lo paso a la derecha positivo. Y el x que estaba a la derecha lo paso a la izquierda restando. Porque siempre que transpones términos pasan con signos operaciones cambiadas, ¿verdad? ¿Cómo quedará en el lado izquierdo? 30x y en el lado derecho 120. 30 pasa a dividir y la respuesta es 4. ¿Qué me pide el ejercicio aquí como respuesta? Profe, me pide resolver. Sí, claro, me pide resolver. ¿Qué hacemos si me pide resolver? ¿Cuál es la respuesta final, profesor? Ah, ya. Esto es importante señalar. Cuando un ejercicio te pida resolver, solo resolver, miren lo que les voy a decir, ¿ah? Cuando un ejercicio les pida resolver, el ejercicio acaba cuando haces tres cosas. Primero, cuando planteas la desigualdad final, x menor que 4. ¿Estamos? Segundo, cuando haces tu gráfica. Profe, ¿y por qué debo graficar? Lo que pasa es que como este ejercicio me pide resolver y no me especifica si son enteros o naturales, lo que tengo que hacer es expresar la respuesta en el campo de los números reales. Y los números reales son los números que involucran naturales, enteros, fracciones, decimales, irracionales, radicales, etc. ¿Estamos? Y los números enteros se representan con intervalos. Profe, ¿cómo es eso? Te explico, mira. Si el ejercicio me dice que x es menor que 4, la gráfica se hace de la siguiente manera. Escúchame bien. Hacemos una recta numérica.
A la izquierda están los valores negativos, el menos infinito. A la derecha están los valores positivos, hasta el más infinito. ¿Estamos? Ubico al 4, pues el 4, profesor, estará por aquí. ¿Ok? Claro. Esto es el 4. Ahora, la pregunta es, ¿X puede ser 4 o no puede ser 4? No puede tomar 4. Si no puede tomar 4, el 4 se pone como un punto abierto. Claro. ¿Correcto? Ya. Eso significa que no toma el valor de 4. Profe, ¿y si hubiera sido menor o igual? Si hubiera sido menor o igual, el punto lo hubiera tenido que poner cerrado, pintado. Claro. ¿Estamos? Pero no es el caso. ¿Ok? Entonces, ahora leemos la desigualdad, porque para poder graficar tengo que leer bien clarita mi desigualdad. ¿Cómo se lee, Alesia, esta desigualdad? Profe, yo... X es menor que 4. Correcto. Y yo te pregunto, Alesia, ¿los valores menores que 4 hacia dónde están? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha en la recta numérica? Hacia la izquierda. Correcto. Entonces, hacia la izquierda es mi gráfica. Y todos los valores que estén en esta gráfica, en esta parte de la gráfica, sería el intervalo solución. Entonces, ese es el tercer paso. El intervalo solución. Profesor, ¿y cómo se hace el intervalo solución? Muy sencillo. De izquierda a derecha dirás, X pertenece. ¿De dónde a dónde he graficado? ¿De dónde a dónde he pintado? Profesor, usted ha pintado de izquierda a derecha desde el menos infinito hasta el 4. ¿Correcto? Solo que un detalle. ¿Puede ser 4? No. No, no puede ser 4. Entonces yo lo voy a poner abierto. ¿Estamos? Profe, y si hubiera estado pintado, yo hubiera puesto así. ¿Correcto? Pero en este caso está abierto. Y el infinito, en todos los casos, muchachos, siempre es abierto. ¿Por qué, profesor, el infinito es abierto? Porque uno no puede tocar al infinito, ¿verdad? El infinito es un valor que, pues, no sé cuál es el infinito. Estamos, no se puede coger al infinito. ¿Ok, chicos? Entonces, en este ejercicio que me pedían resolver, el ejercicio acababa con estas tres cosas. La desigualdad final, la gráfica en la recta numérica y el intervalo respuesta o el intervalo solución. ¿Ok, muchachos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Bien, bien, quedó claro, chévere. Entonces, último paso, último ejercicio. Profe, ¿lo puedo poner un poco más arribita para tomar la foto? Sí, por supuesto, Station. Lo pongo más arriba. Este era el ejercicio, aquí empezaba. ¿Correcto? Aquí empezaba el ejercicio. Y aquí terminaba. ¿Verdad? Bien. Último ejercicio, ¿ah? ¿Eh? Ahora me va a ayudar, a ver, me va a ayudar en este ejercicio. Ajá. Camila, ¿cómo estás, hija? Hola, profe. Qué gusto verte, Camila. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. Oye, Cami, ayúdame a hacer el problema 3. ¿Estamos? Vamos a leer los puntos. Cami, ¿esa bulla es de tu casa? Mi hermano. Sí. Ah, ya, ya, ya. Ok. Empezamos, ¿ah? Dice así. Resuelve. 2 por x menos 3 más 3 por x menos 2 es mayor que 4 por x menos 1. ¿Estamos? Me dicen que indique el valor entero que adopta x. Yo no me voy a preocupar ahorita en la respuesta. Primero quiero que me ayudes a resolver esto de aquí. ¿Estamos? Como si fuera una ecuación. Empezamos. Lo que tú me digas, yo escribo, Cami. 2x. ¿Ya? Menos 6. Bien, ¿qué más? Más 3x. Menos 6. Muy bien, ¿qué más? Mayor a 4x menos 4. Correcto, te felicito. Muy bien. Oye, Camila, ¿cuál sería el siguiente paso? Sumar las x. Dale, ¿cómo? ¿Qué escribo? Tú dime, lo que tú me digas yo escribo. 5x. Menos 12. Muy bien. Mayor a 4x menos 4. Muy bien, ¿qué sigue?
pasar el 4 para allá. Para, muy bien, ¿qué quedaría? Para la 5x menos 4x. De frente, respuesta. Ay, un ratito. X es igual a... Ah, ya, espérate, oye, nos has apurado. Disculpe. Menos 8. Ajá, o sea, al lado izquierdo queda X y al lado derecho, menos 8. ¿Están seguros? A ver qué opina el salón. No, profe, es 8 no. Positivo. 8, ajá. Porque el 12 queda el mayor. Y ahorita al pasar. Está bien, Camilita, no te preocupes. Mira, el 12 que era negativo, cuando pasa al lado derecho pasa como positivo. 12 o más 12. Ah, ya, ya, sí. Se junta con el menos 4, entonces sale más 8. ¿Ya? Pero está muy bien, Cami. Perfecto, perfecto. Ahora... Gracias, Cami. Muchas gracias. Apaga tu micro, por favor. Si yo te pidiera resolver esta ecuación, simplemente resolver, ¿qué haríamos? Hago mi recta numérica. ¿No? Hago mi recta numérica, pongo al 8. A ver, ayúdame, Diego. ¿Abierto o cerrado? Ah, abierto. Abierto. Abierto, ¿no? Abierto. Ok. ¿Abierto para la izquierda o para la derecha? Para la derecha. Correcto. ¿Por qué para la derecha? Porque es mayor, mayor. A 8 menor. Claro. Escúchenme bien y esto tiene que quedar bien claro. Como yo lea la desigualdad, es como voy a graficar. Si yo leo mal la desigualdad, voy a graficar mal. ¿Estamos? ¿Ok? Ahora, ¿cuál sería el intervalo? X pertenece, ¿de dónde a dónde? Chicos, dale. 8 más infinito. Desde 8 hasta más infinito. Más infinito. Pero los símbolos que... Abierto. Este intervalo. Abierto. Oye, pero este ejercicio no solo me pedía resolver. Este ejercicio me pedía la respuesta final. Indica el menor valor entero que adopta X. Claro, si X va desde 8 a la derecha, el menor valor que puede tomar X es el 9. Pero que es entero, ojo, porque es entero, puedo responder. Pero si no estuviera la palabra entero, y yo te preguntara, ¿cuál es el menor valor que adopta X? ¿Cuál sería tu respuesta? 8,000000001. No se podría responder. No te lo podría preguntar. Porque en los números reales, claro, en los números reales siempre va a haber un número dentro de otro, dentro de otro, dentro de otro. ¿Me dejo entender o no? ¿Estamos? Gracias a que me dicen entero, yo puedo decir 9. ¿Ok, chicos? Ahora, y si me hubieran preguntado no por el menor, me hubieran preguntado por el mayor valor entero. ¿Cuál es el mayor valor entero? Más infinito. Tampoco se podría responder. Profe, la respuesta no se puede responder, porque el mayor valor que puede tomar X es el... No, no sé. Se va hasta el infinito, profesor. ¿Estamos? Ok. Ahora, antes ya, porque con esto terminó la clase, ya viene la práctica que van a hacer ustedes. Con esto terminó la clase. Escúchenme bien, una pregunta. ¿Qué hubiera pasado, rapidito, si yo hubiera tenido una ecuación así, por ejemplo? Una sencilla voy a poner por aquí. 2x más 1 es menor o igual que 5x más 10. ¿Cómo resuelven esto? X es mayor o igual que 3. Ah. ¿Seguro? A ver. A ver, te voy a dar un minuto, ¿ah? ¿Eh? Un minuto. Y quien quiera resolverlo me avisa. X valdría menos 3. Menos 3. Es mayor o igual que menos 3. Menos 3. Ok, no sé si se dieron cuenta. Pero primer detalle del ejercicio. Procura siempre, y mira, este es un consejo que te voy a dar, en inecuaciones, tanto de primer grado o de segundo grado que veremos en las próximas semanas, debes procurar siempre que el término que contiene la incógnita sea positivo. ¿Qué significa eso, profesor? ¿Qué me conviene entonces? ¿2x llevarlo a la derecha o 5x llevarlo a la izquierda de la desigualdad? ¿Qué me conviene? Profesor, si es así, me conviene dejar 5x en su lugar y que 2x venga a restar.
¿Me dejo entender o no? Me conviene que el 1 quede en su lugar y que el 10 venga a restar. De esta manera, en el lado derecho tendré 3x y en el lado izquierdo tendré menos 9. Y si termino de resolver esto como una ecuación, x a la derecha solito, el 3 pasa a dividir y en el lado izquierdo me quedará menos 3. Pregunto, Salón, pregunto, díganme por favor, ¿cuánto o cómo se lee esta desigualdad? X mayor. Corchete cerrado, menos 3. X es mayor, es mayor igual, mayor igual. Mayor igual. Mayor igual que menos 3. Correcto. Ojo, ¿eh? No se te vaya a ocurrir leer primero el menos 3 y luego el X, ¿ah? ¿Eh? Te reviento los pulmones. Siempre empiezas de la incógnita. Siempre empiezas de la letra y pasas a la desigualdad, al número, ¿ok? Sí. Y si lo vas a leer en este sentido, léelo interpretando bien el símbolo de desigualdad. X es mayor o igual a menos 3. ¿Estamos? Con eso grafico. Menos infinito por aquí, más infinito por acá, ubico al menos 3. Bueno, el menos 3 estará por aquí, más o menos, supongo yo. ¿Ok? ¿Abierto o cerrado, gente? Cerrado. 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 ¿Para la izquierda o para la derecha? Para la derecha. Para la derecha. Profe, ¿cómo sé yo que es para la derecha? Porque lo que pasa es mayor. Mayor. Como lo lees, así lo dibujas. ¿Estamos? Profe, una pregunta. Dime. Cuando es menor igual o mayor igual, el círculo se pinta, ¿no? Correcto. Y no solo se pinta el círculo en el dibujo, mira, hija, sino que en la respuesta final se pone como corchete, ya no como punta de flecha. Okay. ¿Estamos? Profe, ¿y el infinito por qué lo sigue poniendo como punta? Lo que pasa es que el infinito sigue siendo abierto, en realidad, porque no sé cuál es el valor. Es un valor exacto. ¿Estamos? ¿Ok? Bien, chicos. Último pantallazo, ya acabó la clase. No tengo nada más que enseñarte el día de hoy. Esto ha sido como un ejercicio extra. ¿Estamos? Esto ha sido como un extra. ¿Ok? Para poder resolver inecuaciones de primer grado. Voy a pasar a proyectar la ficha con la que vamos a trabajar. Esta es la ficha, por favor. ¿Se logra ver? No. No. No, profesor. Ok, voy a salir entonces de aquí y lo voy a volver a ingresar. Ahora sí, ¿se ve? Sí. ¿Qué? Ahí está, chicos. Tenemos 10 minutos. Vamos, quiero respuestas. ¿De todas juntas o una por una? De todas, de todas, de todas. Una por una, de todas, de todas. Igual esta ficha la voy a mandar a Sucia Web en este momento. ¿Estamos? Sí. Sí, profe. Thank you.
Si alguien tiene una duda, me la hace saber, por fin, para ayudarlos. Okay. Yo en la 1 queda fracción. A ver. Sí, profe, eso también es importante. Buena pregunta. No. Buena pregunta. Sí, queda fracción, sí es cierto. Mira, les voy a hacer la ayuda aquí rapidito, ¿ah? 1,5 y por eso el número entero. Pero, ¿no? Así, o sea, si dicen números enteros, ¿no sería 2 de frente? Claro, 2, 3, 4 y 5. Claro, 4 y 5. 3 medios, exactamente, 3 medios es 1,5. Uh-huh. ¿Estamos? Entonces, ¿qué números enteros, no decimales ni fracciones, están desde el 1,5 hasta el 5? Profe, ¿entraría el 1,5? No entraría porque es decimal. No. Arrancaría del 2 exactamente hacia adelante. ¿Estamos? Sí, profe. Uh-huh. Profesor, dime. ¿En la 3 queda fracción? A ver, vamos a ver, dame un segundo. Dame un segundito, ¿ya? En cualquier momento se va a cortar la conexión. Ya saben, por favor, por si a web, estoy enviando la ficha para que puedan terminarla y me la envían, como siempre, en formato de imagen, ¿ya? O como Word, para poderla revisar. ¿Ya, chicos? En cualquier momento ya, se me corta. Profe, se lo mandamos apenas terminamos, ¿no? Sí, por favor, para que no se olviden y ya se despreocupen de eso. ¿Hasta qué hora? Ahí en el CIA web está la fecha, la hora límite. Fecha y hora límite doy hasta, hasta mañana, creo, 11 de la noche. Ok, profe. ¿Solo esa ficha? Sí, nada más. Ya, gracias.
Profesor, una pregunta. En los ejercicios 2 y 3 también se tienen que poner el intervalo de solución, ¿no? Sí, sí, por favor. Así no lo pidan. Así el ejercicio no lo pida. Hay que hacer siempre el intervalo de solución en todo, por favor. En todo. En todos los ejercicios, miren, en todos los ejercicios hagan las tres cosas. Lleguen a la desigualdad final, hagan una gráfica, ¿correcto? Y hagan su intervalo final. ¿Estamos? Y después de esas tres cosas, recién responden a la pregunta que te plantee particularmente cada problema. ¿Ya? Uh-huh. Ya. Profesor, sí. En la 2 sale, cuando me sale X es mayor que 6, pero ya. Cuando lo compruebas, por ejemplo, con el número inmediato que sigue, que es 7, no ya. Da resultado. A ver, qué buen detalle, a ver, vamos a ver. ¿Seguro que te salió 6? A ver, vamos a ver. X mayor que 6. ¿En cuál, Mario? En la 2 no es X mayor a 7, X mayor a 7. Sí. Muy bien, Renchi, concuerdo contigo. ¿En la número 2? Sí, en la 2 es X mayor a 7. Sí, ten cuidado, ajá. Sí, ten cuidado, porfis, ahí, ten cuidado. Disculpe. Claro, porque la idea es multiplicar a todo por 4, ¿no? Y si multiplico a todo por 4, multiplico a la fracción por 4, a la otra fracción también por 4, y al 5 también lo multiplico por 4. ¿Ya? Porque el mínimo común múltiplo de 4 y de 2 es 4, ¿no? Profe, ya acabé. Ya, envíamelo. Tómale foto en tu cuaderno bonito. Ay, pero... Ah, no, pero tu cuaderno bonito empezó. Al toque, pásalo. Pero yo pensaba que era para ahora, pe. Está bien. Solo respuestas, pero también procedimiento. Vamos a hacer una cosa. De repente, con tus respuestas, ayudamos a tus compañeros para que comprueben su trabajo. A ver, anda soltando las respuestas. ¿Cuánto te sale en la primera? Ya. 14. O sea, la suma de los valores, 14. Ya. Ajá. ¿En la segunda? Sí. La segunda, los dame intervalos intervalo, son... Dame el intervalo. Los dos son corchetes abiertos, es 7 y más positivo. Más más infinito. Ok. ¿Ya? ¿En la segunda? ¿La tercera? Es 5 cerrado. Ya. O sea, corchete, ya, y más infinito y intervalo abierto. Ok. ¿En la 4? La 4 es menos infinito y 4 cerrado. Menos infinito y 4 cerrado. ¿Ok? La 5 es 7 y más infinito. 7 hasta más infinito. ¿7 abierto o cerrado? Cerrado. ¿Ok? Y la última es 6. La última es 6. Ok. Yo no sé... Espera. Yo no sé si el señor Martínez sí, habrá hecho todo bien.